Están chicos, muy buenos días. ¿Cuántos tenemos en la sala? Dos personas. Tres. Qué maravilla. Imagino que me pueden escuchar, ¿verdad? Sin problema alguno. ¿Cómo les estoy? Bueno, sí, se le escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Déjame ver cómo es esto de la transcripción que aparece por ahí. Y así hacemos. Así hacemos. Un poco de tiempo hasta que se despierte. Mostrar transcripción, mira tú. Pero por lo que veo, está en inglés esta de la famosa transcripción. Cambiar el idioma del hablado y nos vamos a español de español de España o de México. De México, lo más parecido. Ahí veamos, es que la, no sé si es que la transcripción. Ustedes me dirán si esto de la famosa transcripción les es útil. A mí me parece interesante, la verdad, tener ahí las palabras que va diciendo cada uno de ustedes, ¿no? ¿Habían escuchado ustedes de la transcripción que está haciendo Microsoft Teams? Esto, Dios mío, es que no hay forma. No, Inge, no. Ya. Sea bien a mediodía. ¿Están ahí, chicos? Nadie dice nada. En la tarde están de nada. Y en la primera hora de la mañana, nada. Siempre es que silencio por el otro lado. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esta familia? Pam, pam. Muy bien. Bueno, pues. A ver, vamos a la olita virtual. Porque eso sí, todos ponen presente, están ahí, pero no sabemos si están bien o no están bien. Bueno, en fin, no le demos mucha vuelta. Que esto es lo que hay. No podemos hacer mucho. Química orgánica 2, paralelo 3. Uh-huh. Asistencia a la química orgánica. Hoy arrancamos una nueva semana. ¡Qué maravilla! Vamos avanzando. Comunicaciones y químicos en la industria textil. Ya, aquí. Lunes. Químicos auxiliares en la industria textil. Qué extraño esto, qué extraño. Vale. Ahora tenemos que buscar el PowerPoint. Que no es ninguno de estos. No es ninguno de estos. Seis formas de energía. No, estos cálculos básicos. Esta de acá, ejercicio de balance, cálculos básicos. Que no nomás cambios de entalpía. Esto, pues, los cálculos básicos. Y ahora, ¿dónde está la presentación de la química orgánica? Vamos a buscarles. Sí. Mira tú.
Pero primero tomemos unas lecciones. Eso. Lunes 7 de la mañana. La lección me parece una cosa fabulosa y espectacular. Vamos a ver. Lecciones personales. Sí, aquí estamos. Pregunto, ¿hay algún voluntario que quiera recuperar su lección? Alguien que diga, a ver, no, pues esa nota que tengo no me gusta, quiero tener una mejor calificación, me he estado preparando, soy la persona que lee, ya me leí un documento de los de Ullman. ¿Hay alguno? 13, qué bien, 13 personas en la sala. De los 13 que me están aquí, ¿alguien tiene ese afán de recuperar la lección, no? De la última clase. No, no. Bueno, siempre me busco mis voluntarios, yo, ¿no? A ver. Karen Elizabeth Camino. Presente la señorita Camino. Camino Psycho. Karen Elizabeth Camino Psycho. No está. No, pues justo está entre los invitados. Aceptó, pero no llega todavía. Bueno, le cuentan que he pasado por aquí, he dicho su nombre y que, bueno, igual sale en la grabación esto, ¿no? Entonces ya verá que justo y no está presente. Jessica Silvana Catagna Topón. ¿Estás por ahí? Buenos días, dije, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y claro, ¿tú? Sí. Ya, a ver, cuando hablamos de químicos auxiliares para la industria textil, ¿a qué nos estamos refiriendo, Jessica Silvana? Cuando hablamos de químicos auxiliares para la industria textil, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En qué se me escucha? Sí, yo te escucho muy bien. Sería para acabados, o sea, digamos para. A ver, déjeme acordar. Tenía anotado aquí, espera un momentito. Hay una palabra grande que abarca toda la categoría de estos químicos auxiliares, ¿no? A ver, es que no recuerdo, Inge, no me acuerdo. Son aditivos, ¿no? Son aditivos. Dentro de los aditivos puedes tener, pues, aceites lubricantes, aceites y lubricantes, agentes antiestáticos, antienvejecimiento, retardadores de llama, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Ya. No sé si te hago una pregunta más, una anterior a esta podría ser. Ya. ¿Para qué se les utilizan? O sea, los químicos que utilizas en la industria textil, digamos, son iguales que, o sea, a ver, la nomenclatura de los químicos de la industria textil es una nomenclatura estandarizada en toda la industria o existe alguna diferencia. No, la verdad es que no recuerdo muy bien y, yeah. Y es que quería verme en la clase, pero no tuve tiempo y no me acuerdo, Inge, pero voy a recuperar para la otra lección.
Bien, muy bien. Excelente, gracias. Brian Alexander Reyes Dante. Ah, no, mira, tiene. Venga, a ver, veamos si recupera. Brian Alexander Reyes Dante. Sí, porque le vi aquí en la lista del Teams. Pero no llegaron 14, fíjate. Son 20 en este paralelo. Señor Reyes, ¿está aquí? Bueno, esto queda en la grabación, ¿no? Señor Reyes, capaz que sí me está escuchando, pero la velocidad en responder es baja. Bueno, pues le cuentan. Le cuentan. Y ahora, bueno, vamos completando las lecciones. Carla Camila Andrade Brazales. Buenos días, Inge. ¿Qué tal, Carla Camila? ¿Cómo estás? Si me escuchas, ¿verdad? Inge, sí se lo escucha. Ya, entonces mi pregunta es, la misma que dice tu compañera, ¿la nomenclatura de estos químicos en la industria textil es universal en todo el sector? ¿O hay alguna pequeña diferencia en el camino? No, Inge, no es igual porque cada industria tiene su forma de conocer el producto, porque en una empresa le pueden conocer por su número químico. Un ejemplo, digamos, por N, o sea, bueno, digamos un número, un código, un N95, y en otra empresa no saben qué es y después se enteran que es ácido anaranjado de metilo o algo así. Entonces, no, no es global. Bien, ¿qué crees que esto puede causar? Muy buena respuesta a la tuya, ¿no? Pero, ¿qué crees que esto podría causar en esto de la industria textil? De que no todos le conozcan a las cosas por el mismo nombre. Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, en un principio puede causar que, bueno, para la persona que va a trabajar en un principio es un verdadero reto, porque puede causar al principio confusión y también como que no saber manejar, una falta de desorganización, porque las personas se van a referir a él como conocen a la empresa y él también tiene otros conocimientos. Entonces, por ese tiempo de adaptación puede afectar tanto a la producción de la fábrica como a la forma de organizar, porque si no hablan del mismo lenguaje, puede ser que le terminen poniendo otra cosa a la tela y no obtengan lo necesario o lo que buscaba. Ah, del agua a los hilos, ¿no? Recuerda de que hay químicos para hilado y para ya la fabricación final de los tejidos. Sí, y verdad, mira, lo que tú dijiste también sí es una muy buena respuesta, Carla Camila Andrade. ¿De acuerdo? Esto va a causar, y sí creo que les dije, chicos, la clase anterior, de que una persona, por los años de experiencia que va acumulando, ¿no es cierto? Pues tenga una cantidad de información tan grande, ¿verdad? Un técnico o un operario, imagínate, que tenga una cantidad de información tan grande, ¿verdad? Que pues es difícil sistematizar sus procesos, ¿de acuerdo? O que esa persona, pues al cambiarse de industria, pues le tenga un tiempo de adaptación mucho más grande que lo que tendríamos si está la nomenclatura estandarizada. Bueno, gracias. Vamos a ver. Aquí tenemos otra, Nidia Eliana Bahías. ¿Estás por ahí? La señorita Nidia Eliana Bahías Manobanda. 15 personas, mira. Inge, Más. presente. Nidia Eliana. ¿Sí me escucha? Yo sí, ¿tú me escuchas a mí? Inge. Excelente. A ver, y para cerrar esta parte de esta introducción, creo que no hicimos más, ¿no? No hicimos más. No que yo me acuerde. No, ya está. No te voy a tomar hoy día la lección porque ya la verdad no hay mucho. Perdón, mi día. No hay mucho que. No hay mucho que.
Mira, cuatro lecciones también. No, ya, pues ya con cuatro lecciones suficiente. Todo suficiente. Y vamos completando poco a poco. Recuerden que las lecciones siempre pueden recuperarlas, ¿no? Tú no te sientes conforme con la nota que está en la lección, pues tú la recuperas y ya la tienes lista, ¿no? No pienses que eso se queda ahí, sino que tú puedes tranquilamente recuperar tu lección. Bien, no estaba la presentación aquí. Aquí está la presentación. Bien, entonces, yo creo que podemos arrancar con la presentación del día. ¿Cuántos han llegado hasta el momento? Empezamos con 3, a lo que me conecté. Eran las 7:03 minutos, me parece, o 7:04 minutos, no sé. Empezamos con 3, al poco tiempo llegamos a 13. No, bueno, sí, así hasta el 7, 8 estables y ahora estamos en 16. Bueno, pues gracias. Gracias por su presencia en este día, 10 de enero. Presentación. Bien. Supongo que se ve la pantalla, ¿no? Si no, ya me estarían saltando al cuello. De que no se ve nada. Y entiendo también que me escuchan porque no me protestan. Pues, la sala de espiritismo está perfecto. Bien, hablemos de propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Qué los químicos? Chuta, suena redundante, ¿no? Propiedades físicas y químicas que los químicos imprimen a los tejidos. ¿O cuál es la idea, no es cierto? ¿Sí? Bueno, primero recordarles que había varios términos como preparación de latura, vivaje, acabado en latura, agente antiestático, acabado de fibra, ayuda de latura, aceite de bobinado, lubricante, latura y dosificación. Bueno, son términos que van a ser comunes en la industria textil, ¿no? Ya, entonces vamos a meterles a la industria textil químicos, ¿verdad? ¿Qué propiedades físicas intentamos cambiar? ¿Qué propiedades químicas de los tejidos, de las fibras, de los hilos intentamos modificar, ¿de acuerdo? ¿Para qué viene tanto químico? Que les mencionaba yo la semana pasada, ¿no? Pues primero, fíjate que una de las principales ideas de colocar un producto químico en la fibra es tratar de que sean más, ¿cómo es esto?, de menos pérdida de energía o de menos transferencia de energía hacia los hilos o hacia las telas, ¿no es cierto? Las interacciones que existen entre los equipos y las máquinas, ¿de acuerdo? O sea, entre los equipos y las fibras, ¿vale? De los equipos que vimos hace 2 o 3 clases, ¿no es cierto? Viste que había muchos rodillos, tenía que guiarse el hilo por unos determinados puntos para que se vaya enrollando, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Eso causa que la fibra, ¿no es cierto?, la tela, tenga que pasar por toda una serie de superficies, ¿no?, de superficies metálicas, ¿sí? Y como esto se mueve a una velocidad que, pues, es considerable dependiendo de la magnitud que tenga, del tamaño de tus equipos, ¿no es cierto? Estamos hablando que se mueven, ¿qué?, 60, 80, 90 metros de hilo por minuto, puede ser, o por segundo en ciertos casos. Entonces, eso lo que causa es fricción, ¿no es cierto? Eso es lo que causa es fricción. ¿De acuerdo? Esto causa fricción, o sea, de que las telas se calienten, ¿no? O sea, claro, o sea, es difícil hacerles el ejemplo aquí en clase, pero imagínate, pues, de que está pasando el hilo que forma la ropa que tú estás puesto por sobre muchos equipos, entonces se calienta. Y si se calienta mucho, se puede llegar a romper, o si es que las pérdidas por fricción, ¿no es cierto?, son demasiado altas, hay que ir aumentando la presión sobre las fibras, y eso es más gasto de energía, bueno, etc. ¿De acuerdo? Entonces, hay químicos para que se colocan en las superficies para tratar de reducir la fricción que tienen las fibras o la tela sobre la misma. ¿De acuerdo?
Aquí es interesante porque, fíjate, en la diapositiva te pone, los polímeros deben estar en su transición vítrea. Y tú dirás, profe, ¿y qué es eso de la transición vítrea? Ya empezaron a aparecer términos medio raros aquí y digo, ¿cómo así? ¿No es cierto? Transición vítrea. Ya, este término, igual le vamos a poner un asterisco. Tú acuérdate que cada vez que en las presentaciones yo le pongo un asterisco a las cosas, es la idea de que tú también lo hagas, porque yo voy entendiendo de que como ya todas las presentaciones están en el aula virtual, pues ya las tienes descargadas, ¿no es cierto? Y pues mientras yo voy hablando, tú vas mirando la presentación y dices, ah, sí, mira, oh, qué bien, jajaja. Bueno, ponle también el asterisquito aquí a la persona que tenga las diapositivas ya ahí con ustedes, ¿sí? Y recuérdalo, por favor, cuando hablemos de polímeros. Cuando hablemos de polímeros, explicamos a detalle la temperatura de transición vítrea, pero más o menos. Los polímeros, imagínate, son fibras así, ¿no? Kilodátomos de carbono, fibras largas, 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 largas de los monómeros, ¿no es cierto? Estas fibras pueden estar ordenadas o desordenadas, ¿sí? Cuando están perfectamente ordenadas las fibras de los polímeros, ¿no? Una detrás de otra, ¿verdad? Prácticamente el polímero es un cristal. O sea, mientras más orden tenga el polímero, pues más o menos es un cristal, ¿de acuerdo? Pensémoslo así. Y ya está todo ordenadito. Digamos de que hay poca entropía en el polímero, es mucho caos, cuando las fibras están ahí ordenadas. Conforme va pasando la temperatura, conforme va pasando, y digamos que este polímero ordenado yo lo empiezo a calentar. Imagínate, aquí pongo una llamita, eso, a este polímero ordenado yo lo empiezo a calentar. Como se empieza a calentar, estas fibras se empiezan a desordenar, ¿de acuerdo? A desordenar. Entonces el polímero va transformándose desde un estado cristalino hacia un estado amorfo. ¿A qué me refiero con esto de amorfo? Con sus moléculas, con los hilos del polímero, ¿no es cierto? Que se empiezan a desordenar. Y uno de esos puntos es el punto de transición vítrea, ¿sí? Entonces, por sobre la temperatura de transición vítrea, los polímeros tienen un comportamiento completamente diferente que por debajo de la temperatura de transición vítrea, ¿de acuerdo? Te puedo contar también, fíjate, seguro que más de ustedes deben haber visto alguna vez, esto ya son cada vez más comunes, estos moldes como para hacer cupcakes o algunos mangos de ciertos ciertos sartenes, de ciertos Pyrex. ¿Qué pasó? ¿Entró alguien? No, alguien salió. Entró y salió. Bueno, de ciertos Pyrex, esto que son como de silicona. Y van tranquilamente al horno y no se dañan. Y dices, oye, qué raro, ¿no? Esto, pero antes tú ponías cualquier plástico, que así le conocían nuestras madres, nuestras abuelas, en el horno y empezaba a perder su forma. Empezaba como a reblandecerse, a fundirse. Pero ahora tenemos plásticos que logramos meter en el horno de nuestra casa a 300, 400 grados Fahrenheit y salen calientitos, evidentemente, pero no se deforman, ¿no? Ahí se ve cómo hemos avanzado en la era de los polímeros, ¿verdad? Entonces, claro, estamos hablando de que los polímeros están muy por debajo de, o sea, la temperatura en el horno está muy por debajo que su temperatura de transición vítrea. Entonces, pues, no pasa nada, o sea, no se deforma, no pierde su carácter cristalino, ¿de acuerdo? Entonces, dice, los polímeros que se colocan para reducir la fricción de los hilos de las máquinas son polímeros que se les utiliza por encima de su temperatura de transición vítrea. Eso es un TG.
la temperatura está de transición vítrea, es un punto muy especial del polímero, ¿no? Y que se lo, de esta manera se lo va como clasificando, como identificando, si quieren, al polímero, ¿no? En función de la temperatura de transición vítrea. Bien, entonces, el agregar este polímero a los hilos o a las telas, lo que causa es que se reduzca la velocidad, ¿no es cierto? Y pues que tengas cambio en la presión que tú aplicas sobre tu tejido, si se reduce esa viscosidad, esa fricción, ¿verdad? Pues puedes aumentar la velocidad del hilado. Estoy con la boca seca totalmente, chicos. Espera un segundito. Nada como un buen vasito de agua. Puedes aumentar la velocidad del hilado sin ningún problema, ¿no? Y pues, regulando la presión que te aplicas sobre las fibras, que es cosa buena esto, ¿no? Entonces, pero aquí viene un tema. Este químico también lo que ayuda es a remover cargas electrostáticas. No sé si ustedes vivieron o han vivido. Ya son poco comunes ahora. Ya no, o sea, no son tan comunes como antes. No quiero decir que no exista, pero no son tan comunes como antes. El famoso saco de lana de borrego. Antes, pero es que te estoy hablando desde hace 40 años atrás. Te ponías un saco de lana y si es que el saco de lana pues tenía mucha... mucho como es esto, bueno, no ha sido tan bien tratada la lana del borrego como el que estaba fabricado, te picaba. La lana pica. Es una de las cosas que tengo yo metida en la cabeza del niño. Y eran, se me ponía la piel así roja. Ay, papá, ¿cómo me pica esto? ¿No es cierto? ¿Cómo me pica la lana? No me gusta mi saco de lana porque me pica. No sé si es que les pasó eso a ustedes. Bueno. Esto de que te pique es que tienes cargas electrostáticas encima de la tela. ¿De acuerdo? Es que tienes cargas electrostáticas encima de la tela. Y para quitarle esas cargas electrostáticas a la tela, ¿no es cierto? Para que la tela no te pique o no sea, no te acumule esas cargas electrostáticas, lo que hay que hacer es... agregarle grupos polares. Tú digas, profe, a ver, chuta, pero no me vaya a hacer lista aquí de cosas que no me acuerdo. ¿Qué es un grupo polar? Pues ya hablamos de esto en colorantes. Un grupo polar, por ejemplo, sería el OH, ¿verdad? Un grupo polar podría ser el grupo carbonilo, una amina primaria, un ácido carboxílico podría ser un grupo polar, ¿no? Entonces, para quitar esas cargas electrostáticas, pues se agregan grupos polares, ¿de acuerdo? Y eso pues es lo que lo da el proceso de fricción, ¿de acuerdo? Entonces, esto, ¿qué consideraciones debes tú seguir para elegir un químico, ¿no es cierto?, en que vayas a colocar en tu industria, ¿no?, textil, ¿sí? Entonces, la teoría te dice, mira, todo químico que vaya a estar en contacto con una fibra, una tela, que eso después va a estar en contacto con la ropa de la persona, ya está clarísimo, ¿no es cierto?, de que pues van a quedar trazas de esos químicos en las fibras, en la ropa, ¿no es cierto?, pues, y que muchos de estos químicos después van a tener que eliminarlos, ¿no es cierto?, tu sistema de tratamiento. El sistema de tratamiento no es 100% efectivo, sino hay una cierta cantidad de químico tolerante, ¿verdad? Que se descarga en los cuerpos de agua. Entonces, primero debe ser dermatológicamente probado, inofensivo, ¿no es cierto? Imagínate tú, pues, de que llegas a tener, a comprarte una blusa, un pantalón, qué sé yo, cualquier cosa. Y de repente te empiezan a salir por el hecho de comprarte eso como en... enrojecimientos en la piel, y dices, uy, qué raro, cómo así me está picando esto, no es por las presencias de otros químicos, que no les va bien a tu piel. Y fíjate, porque aquí está hablando de dos cosas,
fisiológicamente, dermatológicamente pensados para ti, tú como usuario final de la tela o como usuario final de la prenda. Y fíjate, ecológicamente inofensivos, que es otra dimensión en la cual es en los químicos que tu industria arroja hacia el medio ambiente después de haber pasado por la piscina de tratamiento y etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad química también son deseables para que tengan todos estos auxiliares de la industria textil? Acción antiestática, esto de que la ropa, ya, poca ropa te va acumulando cargas antiestáticas, ¿no? O sea, cargas eléctricas. Antes era común, no sé si es que lo hacen ustedes todavía, no creo, porque estoy hablando de cosas de hace 40 años, que nosotros como niños jugábamos, ¿no? Que íbamos con nuestra peinilla de plástico, nos hacíamos así encima de la ropa con la peinilla, ¿verdad? Y eso después permitía levantar hojas de papel o se quedaba adherida a la peinilla en la ropa, ¿no es cierto? Y es por el movimiento de las cargas, es por el movimiento de las cargas estáticas que va acumulando la ropa, ¿no? Esto de la parte estática es una cosa muy interesante debido a que, fíjate, en la actualidad hay muchas personas que pueden reparar en los equipos celulares, ¿verdad? En la casa, o se animan a repararlos. Y pues, o el técnico, el que mandas a que te cambie la pantalla de tu teléfono cuando se te rompe, qué sé yo, ¿no es cierto? Pueden trabajar en ambientes pequeños, sin mucho cuento, ¿no es cierto? Van con su ropa normal, lo máximo se ponen una batita encima, ¿sí? Y no están pensando mucho en esto de las cargas estáticas, ¿no es cierto? Es porque ya, pues, en muchos de nuestra ropa ya prácticamente no acumula cargas estáticas. Si es que esto tuviera mucha acumulación de cargas estáticas en nuestra ropa, pues nos cogería la corriente. Ya te digo, yo de niño jugábamos con los amigos, y frotábamos la peinilla en la ropa y se quedaba pegada. O podías levantar una hoja de papel, ¿no? Por las cargas estáticas, ¿no? Y no entendíamos por qué, sino pensábamos de que era una magia, ¿no? Un químico auxiliar para los tejidos debe ser algo que tú puedas dispersar en la fibra. Así como el tinte y el colorante, ¿verdad? Había una etapa de difusión y luego una etapa de absorción. El químico tiene que poder tener una buena dispersión en la fibra, es decir, poca cantidad que se reparta muy bien sobre la fibra. Y esto es química. Acuérdate que las fibras son moléculas de polímeros que pueden estar o no ya tinturadas. Y si es que ya está tinturado, significa de que además de su naturaleza en sí, del colorante, pues puedes tener o no un mordiente, ¿de acuerdo? O puede existir ya algo, o existió alguna reacción química entre el colorante y la fibra, ¿verdad? Y la dispersión es, de que es buena cuando con poca cantidad logras cubrir grandes extensiones de tu tela, ¿no? Y esto es química también, ¿de acuerdo? Cuya remoción en el lavado sea pequeña, ¿no es cierto? Cuya buena remoción en el lavado, o sea, que soporte. Es que aquí hay dos cosas. En el tema de lavado hay dos cosas. En el tema de lavado, una buena remoción en lavado, ¿verdad? Aquí hay dos cosas. Uno, en el lavado de la fibra, ya cumple con su misión, se dispersa bien el químico en las fibras, ¿verdad? Y en las etapas finales tienes etapas de lavado. Ya pues antes de dejar la tela o el hilo listito para su uso, tienes una etapa de lavado. Entonces la idea es que el químico pues se pueda ir bien en el lavado, pero que se quede la cantidad justa y necesaria que evita que las telas de tu ropa pues ya no acumulen cargas electrostáticas, por decirte algo. O que sean antiflama, ¿verdad? Por decirte otra de las características de tus químicos auxiliares. Y pues, a ti te interesaría, pues tú imagínate piloto de auto de carreras o bombero, yo qué sé, ¿verdad? De que pues la ropa que tú utilizas, pues no pierda su capacidad antiflama con tanta facilidad.
¿verdad? Entonces, ya una vez impregnado, de que puedas tú lavar tu ropa, ¿no es cierto? Y que no pierdas el químico. Es por eso te digo, hay dos cosas en esto de la remoción al lavado que te pone aquí la diapositiva. Una es pensando en industria y otra es pensando en ti como consumidor. Sí, igual que acá arriba, ¿no? Aquí hay dos dimensiones. Una es pensando en el consumidor y otra es pensando en el medio ambiente, pues, de fuera de la empresa. De que tengo una vida útil extendida, ¿no es cierto? Esto también es pensado en el tema de lo que son costos, ¿no? Es decir, compraste el químico el N95, por ejemplo, o el dicen, sí, claro, compramos y pues la caducidad del químico es en 10 años. Entonces, ay, ya chévere, muy bien. Yo al inicio era muy escéptico en esto de que los químicos caducan. Entonces, pero ¿cómo va a caducar un producto químico si no es biológico, ¿no es cierto? Si son moléculas que están cambiando ahí. ¿No es cierto? Sí, era muy escéptico en este tema de la vida útil, incluso hasta de los medicamentos, ¿no? Claro, tenía tu edad. Entonces, no, pues, lo va pasando el tiempo y te vas enterando de todas las pruebas que nos hacen. No son cosas que aparecen de la nada, ¿sí? Y, pues, todo tiene que ver con la actividad, la concentración, especialmente lo que de las cosas que más cambian los químicos es la concentración, ¿de acuerdo? Y la actividad. Esto ya te digo, se lo aprende en termodinámica. Termodinámica 1, termodinámica 2, lo que son todos son fugacidades, esas cosas de las moléculas van cambiando en el tiempo. Buscan de que tengan buena estabilidad térmica, es decir, de que no se evaporen con tanta facilidad, ¿no? Recuerda que en la industria textil, por lo que hemos hablado, esto trabaja a altas temperaturas, 130, 140 grados centígrados en ciertos casos, depende de la fibra, depende de lo que estés haciendo con ella, ¿no? Entonces, claro, vas a tener químicos que van a tener contacto con, pues, esa temperatura, lo menos que tú quisieras es que eso empiece a romperse. Si se rompe, pierde función, evidentemente, o a evaporarse, ¿no? Que se te llene todo el ambiente con vapores de un químico que no debería estar en el ambiente, sino debería estar en tu tela. Perfecto. Y dice compatibilidad con discos de poliuretano, ¿no es cierto? Compatibilidad con discos de poliuretano. La mayoría, bueno, no la mayoría, sino una buena cantidad de los instrumentos y sí, los equipos por los cuales se mueven los niños, ¿no es cierto? Son discos de poliuretano. ¿De acuerdo? Deben tener compatibilidad con eso, ¿no? ¿Qué es lo que no deben hacer los químicos estos de auxiliares para las fibras? Primero, no la deben amarillar, porque eso sería el colmo, ¿no? Porque vas a perder el color como tal, es decir, vas a perder la sensación de color que tú le quieres imprimir. Si el químico que te evita la fricción, por ejemplo, te la vuelve amarilla, ¿de acuerdo? No debe migrar a la fibra, debe dispersarse la misma, dispersarse, repartirse, ¿no es cierto? La migración es, los colorantes migran a la fibra, acuérdate que tienes esa parte de difusión y luego de absorción, eso es que está migrando la fibra, que se esté metiendo en la fibra. La idea es que estos estén repartidos en la fibra, porque simplemente no son parte del tejido, sino son parte de ese proceso en el cual ese tejido o ese hilo se mueve a través de los discos de poliuretano, de las bobinas, etc. Y lo único que queremos es que la fricción no aumente, ¿no? Que no haga espuma y pues de que no te dañen los discos cerámicos. Pues todo eso hay que ver, ¿no? En los químicos, ¿no? ¿De dónde salen todos estos químicos? Pues salen de la oleoquímica, según el autor de este texto, o también conocido como petroquímica. Por tanto, los químicos de los tejidos provienen del petróleo como tal, de industrias de refinación, y es cosa pues de muchísima potencia desde el siglo XX-XXI, ¿no? Antes de esto no había, ¿de acuerdo? Sinérgica significa de que aporte en todo lo que son las mezclas, o sea, de que sea un aporte para tu proceso.
Eso es una buena acción sinérgica, sino que no es que sea un dolor de cabeza, digo, chuta, hay que ponerle este químico al hilado o al tejido, ¿no es cierto?, o a la tela, y qué problema que es, si no manejas bien se daña, etcétera, sino más bien, pues, que sea un aporte, para todo el proceso, ¿de acuerdo? Es por eso que las industrias textiles son de las principales clientes para todas estas empresas en las cuales te vendes productos químicos, ¿sí? Ahí son de los principales clientes, ¿no? Porque no utilizan, no utilizan muchísimos. ¿Cómo van estos químicos? Y está puesto en la diapositiva, ¿no? Solución acuosa, ¿cómo se disuelve un químico en el agua? Pues por sorbatación, así como se disuelve el hidróxido de sodio, o por formación de puentes de hidrógeno, ¿no? Emulsiones estables, tú sabes lo que es una emulsión, es poder tener en una misma fase una sustancia polar y una sustancia no polar que normalmente no podrían estar ahí con la ayuda de un estabilizante, ¿sí? O son aceites puros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí está un listado, ¿no es cierto?, así en términos generales, ¿no es cierto?, de lo que son aceites lubricantes a base de materias vegetales y de materias minerales, ¿sí? A ver, cuando tú ves aceite mineral, estás viendo este tipo de moléculas, ¿no? Mira, aquí está. Petróleo puro y duro. Parafinas, isoparafinas, que ya por lo menos que uno sabe de qué te estoy hablando. Naftenas aromáticos y poliaromáticos. Este es del aceite sintético, ¿no? Es el que le pones al carro, más que, o sea, para dejarlo como más claro, ¿no? Es de que le pones al carro, aceite sintético que sale del petróleo, la vaselina, por ejemplo. ¿Sí? La vaselina es, bueno, no es un aceite, pero para que tengas una idea de lo que es la vida cotidiana, no el aceite del carro, es esto de acá, el aceite mineral. Pero también tienes aceites vegetales, ¿sí? Puedes tener aceites vegetales, ¿no es cierto?, que están basados en las partes naturales, ¿sí? Y aquí pues tienes como ejemplo el aceite de coco. El aceite de coco, ves que químicamente no tienen nada que ver. El aceite de palma, el aceite de girasol, el aceite de oliva. Químicamente no tienen nada que ver, ¿de acuerdo? Y aquí, lubricante a base de materias naturales, aceites, mira, vegetales. Esto nosotros lo estudiamos más a profundidad en uno de los capítulos de nuestra materia aquí en química orgánica. ¿Sí? Aceites minerales, petróleo o aceites vegetales. Te pongo el asterisco para que le pongas tú también en tu presentación. ¿Sí? Esto lo estudiamos más a profundidad y decimos, son triésteres estos, ¿no? Si tú ves aquí, si le das la duda, aquí tienes un éster, aquí tienes otro éster y aquí tienes otro éster, ¿no? Son triésteres estos aceites vegetales. Algunos sí, otros no. Ojo. Y bueno, de ahí sale la palabra triglicéridos, ¿no? Estos tres ésteres están acá. Vale. ¿De acuerdo? Si hablamos de un aceite sintético, estos son ésteres de ácidos carboxílicos de alto peso molecular. Alcoholes grasos, es decir, un alcohol graso es algo que tiene alto peso molecular. Y alcoholes polihidroxílicos o polihidroxilados. Yo imagino que estas palabras les son comunes a ustedes, ¿no? Alcohol graso, no, porque bueno, graso todavía no les debe sonar mucho porque esto es la química orgánica 2, pero al decir tengo alcohol de alto peso molecular, te debe sonar, ¿verdad? O alcoholes polihidroxílicos o polihidroxilados también te debe decir, o sea, en la misma cadena tienes muchos OHs. Yo imagino que esos ejercicios de nomenclatura hicieron con la doctora Vicky, ¿no? Bueno, dentro de aceites sintéticos, que ya te digo es petróleo y sus derivados, tienes también la posibilidad de tener poliéteres, que imagino que te dice cosas, ¿no es cierto? Entonces dices, poliéter, una molécula en la cual tengo muchos éteres.
Y ay, sí me acuerdo cuáles eran los éteres, ¿no? Pero dice, fíjate, que está a base de óxido de etileno o a base de óxido de etileno propileno. ¿Ya? Entonces este es un éter, ¿no? O sea, no se forman con tanta facilidad los éteres, ¿no? Pero bueno, puedes tener este acá con otro oxígeno así y poliéteres, ¿no? En base de cualquiera de estos dos aquí. Y las famosas siliconas. Y las famosas siliconas, ¿no es cierto? Pues aquí te he puesto, uy, una reaccioncita pues de lo más sencilla, ¿no? Fíjate. Aquí tienes un éter, ¿sí? Que en presencia de el protón, o bueno, en presencia del agua, ¿no es cierto? Pues puedes incluir otros grupos, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que tienes la silicona, porque la silicona no es una sola. Y esto también, ya te digo, en este capítulo, por eso estoy yo en dudas de mantener este capítulo aquí en la atención, o de hablar de este capítulo después de hablar de los polímeros, ¿sí? Como para que todas estas ideas se te vayan cerrando. Yo lo que estoy haciendo ahora es ponerle, por Dios, un asterisco en esto, y cuando veamos siliconas en polímeros, se te van a cuadrar mejor las ideas, ¿no? Cuando vienen en emulsiones, ¿no es cierto? Pues tú sabes lo que son las emulsiones, ¿no? La mayonesa que haces en casa es una emulsión, como para tenerla clara, ¿no? Aquí necesitas una sustancia que sea polar y una sustancia que sea no polar. Ambas sustancias por sí solas se separarían si estuvieran juntas en la misma solución. O si estuvieran juntas, pues una estaría alejada de la otra por su característica, ¿no? Pero se logra una emulsión cuando un tercer agente logra emulsionar, ¿no es cierto? La fase catiónica, o sea, la fase polar en el no polar, o viceversa, la fase no polar en la polar. Eso depende de las emulsiones, ¿no? Pero, listo. Entonces, fíjate, entonces necesitas catiónico y aniónico, es por las cargas, ¿sí? Esto está pensado en las partes polares de las emulsiones, ¿no? ¿Sí? Jabones con ácidos grasos, aceites vegetales, sulfos succinatos, sales del quinsulfato de etoxilados. Estos serían emulsionantes o humectantes. Y pues en la parte catiónica está la presentación, ¿no? Aminas, grasas, etoxiladas, compuestos de amonio cuaternario, todo esto de aquí es la fase polar de las emulsiones, ¿no? Porque todos, aniónico y catiónico, son cargas, ¿de acuerdo? Y fíjate, compuestos de fósforo cuaternario o compuestos de amonio cuaternario. No sé si te dice algo, los famosos amonios cuaternarios. En la pandemia salieron mucho, ¿no? De que todo el mundo vendía el cuaternario y que decían, qué bestia, para matar el virus, compra este cuaternario. Y yo decía, pero, ¿qué? ¿Recién se lo inventaron ahora? Digo, no, toda la vida ha habido cuaternario, pero bueno, no sé si es que es. También póngalo en este disco porque tenemos todo un capítulo para hablar de estos químicos, ¿no? Y así como tienes emulsionantes catiónicos, emulsionantes aniónicos, también tienes los que son no aniónicos, ¿no? ¿Sí? Y chuta, estos, es que es un mundo, porque fíjate, monooleatos de glicerilo, alcoholes grasos etoxilados. Alcoholes grasos no es uno solo, sino puedes tener, N alcoholes grasos, dependiendo del tamaño de la cadena que le acompaña al H. Entonces, fíjate, aquí nomás, en esto de aquí, fíjate, y hay prácticamente el número ácidos. Prácticamente el número es, pues, una locura de cantidad de químicos diferentes que hay, ¿no? ¿Sí? Y, pues, aquí solo te he puesto un ejemplito, ¿no? ¿Cómo desde el etileno? Que es el que sale del petróleo, ¿no es cierto? Obtienes del óxido de etileno, ¿de acuerdo? Y en base de este óxido de etileno puedes sacar todo esto. Esto es, ya te digo, es hasta para tener una idea de la dimensión de lo que es petroquímica, ¿no? Porque a veces lo tratamos esto con una facilidad muy rápida. Ah, no, pues petroquímica, no, pues es volver a industrializar, volver a procesar los derivados del petróleo. Pero es un mundo que puedes sacar, o sea, fíjate, de una molécula de aquí, ¿no es cierto? Que sea la base para la fabricación de 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 compuestos diferentes. En función de con qué le mezcles, ya no, no, o sea, es una locura. Es una locura completamente, ¿no? Y estos aquí tienes emulsionantes no iónicos, ¿no? Entonces tú dirás, profe, ¿pero por qué no nos dan nombres exactos y nombres así puntuales de todos estos químicos? Yo te digo, ¿para qué? Si es que lo que más útil que va a ser para ti es saber más o menos a qué grupo químico pertenece en términos generales. Porque te digo, alcoholes grasos y ácidos grasos hay muchísimos. Porque son los alcoholes y los ácidos de alto peso molecular. Después tienes uno de 16, 17, 18, 20 carbonos, ¿no? Entonces, la utilidad de todo esto está en que decir, a ver, viene uno de los químicos vendedores de la competencia, ¿no es cierto?, a tratar de venderme un químico. O sea, yo empresa o yo ingeniero de producción ya estoy acostumbrado a trabajar con los químicos de la empresa A, que es la que me da buen precio y he visto muy buen resultado. Pero hay problemas en las importaciones, no llegó el barco de China, ya se me acaba la dosis de químico, ¿verdad?, de un emulsionante que utilizo en industria, y digo, ¿qué hago? Pucha, tengo que buscarme otro proveedor, ¿no es cierto? Entonces, claro, el proveedor A te vendía el químico como el N95, pero tú dices, chamadre, si le pido el N95 al proveedor B, me va a decir, ¿sabe qué? No tengo. Entonces, tú como ingeniero, la idea es que tengas claro, a ver, el N95, veamos una hoja técnica, y me dice, ah, perfecto, es ácido graso etoxilado, lo que yo he estado comprando, perfecto, es un ácido de 16 carbonos etoxilado. Perfecto, tú te vas a la empresa B y le dices, ¿sabes qué? Necesito un emulsionante, te dirá, claro, ingeniero, por supuesto, yo le mando, necesito el emulsionante, pero no tengo el que... Tengo uno con 18 átomos de carbono y tú dices, trabajaba con uno de 16 átomos de carbono, el N95, y no me van a dar otra cosa que tiene pero 18 átomos de carbono. ¿Qué cambia? ¿Compro o no compro? Uy, ¿a quién llamo? Preguntémosle a Google. No, nada. Si está dentro del grupo de esto mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si la N95 es un alcohol graso, y la que te vende la competencia es un ácido graso, así tenga el mismo número de átomos de carbono, no es tan buena idea cambiarle, ¿no? Por la polaridad. Siempre tienes que buscar algo que sea de la misma, digamos, de la misma característica del que estás sustituyendo, ¿no? Esa es la idea de darte todos estos nombres aquí. Porque dices, profe, ¿por qué no me dan los nombres exactos de los químicos? No hay cómo. Porque esto depende de las empresas, ¿no? Acá tengo una lista, anfotéricos, chutes, que esto de emulsionantes y humectantes es grandísimo. Anfotéricos son los que llevan unas bipolares, ¿no? Las moléculas bipolares. Las que tienen por un lado cargas negativas y las que tienen por el otro lado cargas positivas, ¿no? Esas son las anfotéricas, ¿sí? Mira, betaínas, sulfobetaínas, bueno, todo un drama también hay por ahí, ¿de acuerdo? Agentes antiestáticos. Fíjate que tuvimos cuatro diapositivas humectantes y emulsionantes, ¿no? Ahora, agentes antiestáticos. ¿Qué colocar a la fibra para que no se pongan, ¿cómo es esto? En las cargas encima, ¿no es cierto? Y empieza a coger la corriente. Cuando te pones la ropa, aquí tienes cuatro tipos también: cationicos, aniónicos, no iónicos y anfotéricos, fíjate, ¿sí? Entonces, por eso te digo, el mundo de los químicos auxiliares para el aceite pierdes la cabeza, ¿no es cierto? Pero, recuerda que tienes grandes grupos. Igual en los humectantes, ¿no es cierto? Y en los emulsionantes tienes grupos. Cationicos, aniónicos, anfotéricos. Aquí en los agentes antiestáticos puede ser cationico, aniónico, no iónico y anfótero. Tú dices, chuta, profe, pero ¿cómo sé cuál poner en dónde, no es cierto? Bueno, básicamente va a depender de tu fibra y de tu colorante, ¿no? Colocas un ayuno. Lo semejante se lleva bien con lo semejante, ¿no? Lo semejante se lleva bien con lo semejante. O sea, lo que se parece se va a llevar bien con lo que se parece. ¿De acuerdo? Entonces, si tu fibra es cationica,
O sea, tiene cargas, ¿verdad? Pues ponle un catiónico, un amonio cuaternario, un fosfato. Pero si tu fibra no es con carga, ¿no es cierto? O la carga es muy poquita, pues ponle un anfotérico o un no iónico, ¿de acuerdo? Depende mucho de la química de la fibra que tú estés utilizando. Y así como hay colorantes y un mundo de químicos, también tienes fibras y un mundo de fibras. Más en la actualidad, cuando lo que son fibras sintéticas tienen una relevancia muy, 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 muy grande, ¿no? Distinto sería recorrer el tiempo hace 100 años atrás, imagino yo, y donde solo tienes lana. Lana de borrego y algodón, dos fibras para hacer todo esto, ¿no? Bueno, estos son los dos agentes antiestáticos, ¿sí? Y te he puesto esta diapositiva solo con el fin de que veas, ¿no es cierto? En un lado están las casas comerciales, ¿verdad? Muchos de estos químicos les conocen con el nombre de la casa comercial, ¿sí? Fíjate, son alemanes, unos cuantos, aquí tienen incluso algo japonés, bueno, etcétera, ¿no? Y por otro lado están los nombres que les dan las casas comerciales de sus químicos. Filapan, Durón, mira, Limanol, Silasol, Sintex. Y lo más gracioso de todo es que, por ejemplo, puede ser, no digo que así sea, pero por ejemplo, lo que una casa comercial le llama Avistat, la otra casa comercial siente exactamente lo mismo, le llama Cirrazol. Por decirte, ¿de acuerdo? Y no es que te esté comprando cosas distintas, sino son cosas iguales. Entonces aquí sí mucha atención en todo esto, en este tema de los químicos, ¿no? Para que no te dejes confundir por el nombre, sino tener conciencia hacia qué uso va destinado y el uso y el tipo de químico que es, ¿no? El tipo de químico que es. Bien. Y aquí entramos ya a cada uno de los procesos. Todo lo que hemos hablado hasta este momento es en términos generales, agentes antiestáticos, agentes humectantes, emulsificantes, ¿no es cierto? Así, en términos súper generales. Ahora ya vamos a ir por cada uno de los equipos, ¿no? Que había tanto y porque en cada equipo van distintos químicos. Pero esto ya es idea para otra clase. 17 personas, mira qué maravilla. Si me quedo más tiempo, seguro que llegamos a las 20 o 21 que están matriculados. Pero, ya llevamos a tener una hora de clase, ¿no? Para las personas que están desde el inicio, que hicieron el esfuerzo y tanta cosa, pues sería un poco pesadito. Bien, abrimos preguntas. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, pues soy todo oídos. Mentilete. Mis presentaciones, ¿no? Keynote, muy bien. Preguntica, presente. No. Oh, mira, nos cambiaron el código del 28 de parte. Código 70248718. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, comentario, cualquier cosa que quieran decir, díganla, chicos, con toda confianza. ¿Cómo va la transcripción? La transcripción de la nuestra transcripción. Ay, pero otra vez está en inglés, ¿por qué? Ah, no, pues está en... No veo preguntas de la audiencia. Tampoco veo manitos levantadas aquí en el curso. Pues, sí. ¿Cuál es la propiedad o químico que permite teñir el cuero?
¿Cuál es la propiedad? Eso, a ver. Para que exista tensión, ya te digo, debe haber adherencia directa o indirecta del colorante sobre la fibra, ¿vale? Y luego un proceso de fijarse, un proceso de que se fije eso, ¿no es cierto? En la fibra, ¿vale? Entonces, para que se fije, o vas por reacción química, ¿no es cierto? Una oxidación básicamente del colorante sobre la fibra, ya reacciona y ya se queda impregnada en la fibra, o vas con lo que es el agregarle un aditivo, ¿de acuerdo? Entiendo que es diferente, no soy experto en fibras, ¿no es cierto?, para la industria textil, sino entiendo que es diferente lo que se llama cuerina, que es una fibra que da la especie de que es un cuero. No, entiendo que no es cuero de animal, ¿no es cierto?, ni siquiera tratado. Es distinto que el cuero, ¿de acuerdo? Y también, según lo que entiendo, para teñir el cuero, por lo general, al ser un animal el que está ahí en medio camino, ¿no es cierto?, que es la piel, o sea, un derivado de un animal, llamémosle así, ¿verdad?, está en base de mordientes. Y eso creo que lo explicamos dos o tres presentaciones atrás. Cuando hay un animal que va de por medio, ¿no es cierto?, en el colorante o en la fibra, pues es muy, muy utilizado el tema mordiente, es decir, una sal metálica que va acompañada ahí. Uh-huh. No desconozco, te mentiría, desconozco, ¿no es cierto?, qué es la cuerina, ¿de acuerdo?, qué es la cuerina. Uh-huh. Químicamente hablando, ¿no?, porque puede haber cuerinas y cuerinas dependiendo del fabricante. Es lo que te puedo dar de respuesta a esta pregunta. ¿La tela se terminaría dañando si utilizo un jarrito de auxiliar con una vida útil ya acabada? No, pero podría suceder de que se te amarille la tela, ¿no es cierto? De que la tela se te haga más amarilla, o de que ese agente auxiliar, pues imagínate, tú le quieres impregnar a tu tejido de capacidad antiflama, ¿verdad? Eso se mide por tiempo, de cuánto tiempo la persona puede estar con la llama prendida, ¿no es cierto?, dentro del traje, ¿sí?, que se reduzca el efecto de esto, ¿no? O que si yo estás preparando una tela antifluidos, imagínate, ahora tan importante para la, ¿no?, que le va a poner el antifluidos a la mascarilla. Y dices, bueno, con este antifluido, para que no se filtren los fluidos a través de la mascarilla, el químico nuevito, pues me da un 50, 60, por 70% de esa capacidad antifluídica, ¿no? Esa como impermeabilidad, entre comillas. Sí, y el químico caducado, me baja al 40, 45%. Es lo que más o menos sucede, ¿no? ¿Cómo se hacen los polímeros de transición vítrea? Todos los polímeros tienen esa temperatura de transición vítrea. Por eso te decía, gracias por la pregunta, ponle un asterisquito. Todos los polímeros tienen esas fibras, ¿no? ¿Rum? Y depende del orden que tengas, y eso es en función de la temperatura, pues tienes la temperatura de transición vítrea. A veces hay zonas de transición vítrea, no son un punto exacto como tal de la transición. Uh-huh. Uh-huh. Ya lo tenemos, muchachos. Yo pienso que para iniciar semana está bien, está bastante, bastante bueno, ¿no? No veo más preguntas aquí en el Menti. No veo manitos levantadas, no se han salido, que es una cosa buena, sino más bien han llegado, ¿sí? Y ya está. Si no tienen más preguntas, chicos, les dejo. Que tengan un buen día. Un buen inicio de semana, por favor, y a seguirnos cuidando. Esto está que arranca nada más. Un saludo grande, ¿no? Que les vaya muy bien. Hasta mañana, Inge. Un buen día. Sí.
Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.